La razón detrás de este incidente es Mustafa Rustem. ¿La razón por la cual usted me escuchaba en secreto es Mustafa? ¿Eso quiere decir? Esto es exactamente lo que ellos quieren. Intentan hacer que nos peleemos. Y tú estás cayendo en su juego. De hecho, esto beneficia a nuestros enemigos. Tu destino está atado al mío. Su destino ahora está atado al mío, Sultana. No puede ganar esta guerra sola. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te atreves a hablarme así? He sido leal y fiel a usted. No la he traicionado ni una vez. Si lo he hecho, por favor, hágamelo saber. Mientras usted me escuchaba, ¿no se dio cuenta de eso? ¿Cuándo la he decepcionado? ¿Cuándo le he dado la espalda? Esto no tiene nada que ver contigo, Rustem. Esto se trata del futuro de mis hijos. Es por ellos que yo he tomado todas estas precauciones. Regresé de la muerte tantas veces. ¿Cuántas veces me han quemado? Me arrojaron en un calabozo. Me quitaron a mi hijo. A mi hijo mayor. ¿Lo recuerdas? Me arrancaron el corazón. ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no me salvaste? Todo lo que hago es por una buena razón. No lo olvides. Nada es en vano. Estamos bajo una gran amenaza, Rustem. Su Majestad no perdonará esto fácilmente. No es solo eso. Algunos beis y pashas se han unido para luchar por la causa de Mustafa, sin su conocimiento. Esa mujer era una de sus espías. Colocaron sus serpientes entre nosotros. Su propósito es obvio: destruirnos y colocar a Mustafa en el trono. ¿Quién habló contigo en el consejo? Admaka, el guardia personal del príncipe Mustafa. Por lo que me dijo Sal, hay dos hombres que protegen a Mustafa, y él es uno de ellos. Sultana, que me haya enfrentado significa que es alguien en quien confían. Sus enemigos son mis enemigos. Si vamos a continuar juntos, solo deseo una cosa. Confíe en mí. Usted no estaría con mi hija si no confiara. En ese caso, Sultana, ha llegado el momento. Sultana, las cartas que tanto esperábamos finalmente están llegando. ¿Qué han escrito? Como se suponía, todos tienen muchas alabanzas y halagos. Dicen tales palabras que las personas que tanto lo quieren traerán el final del príncipe Mustafa. Léalas, si así lo desea. Lo llaman nuestro futuro sultán. Lo llaman nuestro futuro sultán. Y por lo que leíste, hay muchos que lo llaman así, ¿no es cierto? La mayoría de las cartas comienzan así. Es evidente que quien esté al lado de Su Alteza se está preparando para la traición. En ese caso, Su Majestad debe prepararse para enfrentarse a este tipo de situación. Madre. Mariam, toma asiento. ¿Rustem se marchó? Así es. Los que viven en este palacio estamos destinados a ser infelices.
¿Qué sucedió ahora? Jehangir vino a verme. Me preguntó por qué Rustem iba a Manisa, se lo habían informado. No tuve otra opción que decírselo. No entiendo por qué se interesa en esto. Como sabes, Mustafa aprecia a Jehangir de modo especial. Lo ama y lo respeta mucho. El vínculo que comparten es muy fuerte. Ese vínculo dañará a Jehangir y luego a todos nosotros. Debemos mantener vigilado a Jehangir. El príncipe Mustafa comete un error tras otro. Y no voy a cruzarme de brazos mientras él arrastra a mi hijo en su camino de traición. Dime qué sucedió, Rustem. Cuando su majestad leyó las cartas, ¿qué dijo? Estaba muy enfadado, sultana. Quiso regresar lo antes posible. Durante el viaje no dijo ni una palabra. Usted sabe bien que en estas situaciones su majestad necesita tiempo. No sabremos qué está pensando hasta que se decida. Es evidente que no me ha perdonado. Ni siquiera me miró a los ojos. La señorita Nurbanu pasó su prueba. Hizo todo lo que se le pidió. Muy bien. Envié a la criada correcta a Manisa. Su majestad no permaneció allí mucho tiempo. Han podido reencontrarse. ¿Esto es lo que llamas un reencuentro? Él ni siquiera me ha mirado. No sé qué hacer para recuperar su confianza. Sabe que su majestad no puede mantenerse alejado de usted mucho tiempo, sultana. Todo se solucionará. A la mediante. ¡Atención! ¡Su Alteza el Príncipe Jehangir! Jehangir, dime por qué nunca vienes a visitar a tu madre. Madre, ¿puedo hablar contigo? La condición de su majestad es evidente. Está muy enfadado. El motivo de su molestia es por las cartas que Rustem Pasha le llevó. No interfieras con estos asuntos. Ya no soy un niño, madre. Te hice una pregunta. ¿Son las cartas lo que hizo enfadar a su majestad? Eso parece. Parece que Mustafa continúa equivocándose. ¿Qué decían esas cartas? ¿Realmente quieres saberlo? Entonces escucha bien lo que voy a decirte. Todos los que rodean a Mustafa se han sobrepasado, tanto que lo llaman el futuro sultán. Así lo llaman. ¿Crees que ese hermano en el que tanto confías sería llamado así por su pueblo si él no se lo permitiese? ¿Cómo puede ser tan inocente? Sultana, su majestad mandó hacer una bata para el príncipe Mustafa. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Lokman. Hoy fui a ver a los astres. Y fueron ellos los que me dijeron que su majestad pidió que le cosiesen piedras preciosas. ¿Mustafa comete más errores y el sultán le da regalos? ¿Por qué hace eso? ¿Una bata? Eso tiene un significado especial. ¿Qué quiere decir, sultana? Una vez, cuando su majestad era tan solo un príncipe, le llegó un presente, una bata. Pero a último momento,
La madre sultana pudo darse cuenta de que había sido envenenada. Porque en ese momento era la bata más hermosa que jamás vio. Adelante. Disculpe, sultana. Traigo buenas noticias. ¿Vienes a informarme acerca del príncipe Mustafa y la señorita Mihrunisa? ¿Pero cómo se ha enterado? Tengo otros servidores, no eres el único, Lokman. ¿Sabes si su majestad la leyó? ¿Cómo reaccionó? Cuéntame. Ven, Jihangir. Madre. ¿Te enteraste lo de Mustafa? Ya está claro lo que ha hecho. Tu hermano, el príncipe Mustafa, decidió casarse en secreto con la hija del mismísimo Gizir Pasha. Eso no es posible. Es evidente que intentan difamarlo. Eso es cierto. Se ha enfrentado abiertamente a su majestad sin importarle. Y debe ser castigado por eso. Cuando se sepa la verdad acerca de Bayaceto, ¿podrás decir lo mismo de él, madre? ¿De qué lado estás, Jihangir? Teniendo a tus hermanos, ¿por qué amas tanto a Mustafa? Quizás porque lo han tratado injustamente, madre. Cuando eliges para qué lado mirar, te vuelves ciego al lado opuesto. Ojalá te importasen tanto tus otros hermanos. Apuesto a que ni siquiera sabes lo que ha sucedido con Mariam. ¿Qué sucedió? Mientras yo esperaba una gran pelea, Mustafa logró derretir el hielo entre él y el sultán. Si no tuviese tanto poder, nos habríamos librado de él hace mucho. ¿Quiénes son ellas? Las personas que lo respaldan. ¿Ya averiguaste quiénes son? Créame, lo he intentado muchas veces, sultana. Pero nuestros enemigos insisten en ocultar sus rostros. Era nuestra mejor carta. Y nos la han quitado de nuestras manos. Los genízaros no están felices, sultana. Quieren regresar al campo de batalla rápidamente. Su majestad sabe bien lo que está sucediendo. Y aceptó recibir a El Kasmirza como una señal de aproximación a una cercana guerra. El Kasmirza nos ha salvado de un gran problema, sultana. Es importante que Mirza se mantenga de nuestro lado. Le dije a Mariam que tú y ella deben recibirlo y darle presentes. No debería preocuparse por eso. Pero debemos convencer a su majestad de ir a la guerra contra Persia. Esa guerra nos beneficiaría. Esta sería la primera guerra en la que yo sería comandante y uno de los príncipes será nombrado protector de los dominios otomanos. Eso es peligroso. ¿Qué tal si su majestad lo nombra a Mustafa como protector? No lo hará. No creo que lo haga debido a todo lo que ha sucedido recientemente, sultana. ¿Cómo pudiste ocultarme que Jihan estaba en Koutaya? No tenía intención de guardar ese secreto, pero no tuvo otra opción. Por un lado está usted, pero por el otro, Su Alteza Bayaceto. No estamos del otro lado de Bayaceto. Estoy de su lado. Debes sacar eso de tu cabeza. Lo que sea bueno para él me hará feliz. Es obvio que Jihan lastimará a Bayaceto. No puede permanecer en Koutaya. Si tú realmente deseas que te perdone, tendrás que hacer algo importante. ¿Qué desea que haga, sultana? Quiero que Jihan se vaya de Koutaya. Y después de mi partida, tendrás que hacer lo que sea necesario para enviar a Jihan de regreso con Beihan. Sultana. Sokolu. Sultana, es una alegría volver a verla aquí en el palacio otra vez. Que Alá la mantenga aquí junto al sultán. Amén.
Espero que me traigas buenas noticias. Su Majestad ha tomado la decisión de ir hacia Persia. Y gracias a Alá, ha aceptado firmar un tratado con Austria para sacar provecho de la situación. Son buenas noticias, Okolu. Después de tantos días sombríos, estas son maravillosas noticias. ¿El príncipe Mustafa recibió alguna tarea? Aún no. Pero seguramente su majestad le dé una pronto, sultana. Esta vez seremos victoriosos. Debemos evitar que el príncipe Mustafa sea nombrado protector. Rustam será comandante. Por otro lado, tú, Sokolu, serás capitán del mar. Bayaceto irá a la guerra. Y Selim será el protector de los dominios. Él debe permanecer aquí conmigo. Sultana, pensé que su corazón estaba con el príncipe Bayaceto. ¿Acaso ha ocurrido algo en Koutaya? Sí, lo que me temía. La sultana Shihan estaba allí en Koutaya. Le pedí a Lala Mustafa la tarea de reparar ese problema. Y aún no sé si ha tenido éxito. Tan pronto como terminemos los preparativos, partiremos hacia la campaña. Realmente desearía que esta vez vinieras conmigo y estuvieras a mi lado. Pero la conquista de Persia será dura. Por esa razón, serás tú quien cuide de mi trono en esta ocasión. Su Majestad, ¿acaso es cierto lo que oigo? ¿Usted me dará tal responsabilidad? Ver a su majestad y a Mustafa así no es nada bueno. Intento evitarlo todo el tiempo, pero no puedo. Solo me trae malos pensamientos. Bienvenida, madre. Sultana, lo que temíamos sucedió. Su majestad ha escogido a su alteza Mustafa como protector de los dominios. Durante la guerra, él vivirá en el palacio. ¿Pero cómo es posible que su majestad confíe en un príncipe que se rebeló contra él? Aún estoy sorprendido, sultana. No se me ocurrió nunca que su majestad tomaría esta decisión. ¿Sabes lo que significa, verdad? Esa es nuestra sentencia de muerte. Si Mustafa logra ascender al trono, nadie tendrá el poder para quitarlo de allí. Por supuesto que es importante la recompensa de mi hermano Mustafa. Esto es una victoria. Su lugar se fortalecerá. Pero aún habrá preocupaciones infundadas. Así es, sultana, pero en la guerra todo es posible. ¿Y si no regresamos? Que Alá los proteja. Por eso uno de tus hermanos debe permanecer en Estambul. Envió a Selim a la provincia de Manisa. Pero ha nombrado a Mustafa como protector de Estambul. No encuentro el significado de esto. Yo lo decidí así, Hurrem. Además, fui testigo de ciertos incidentes. Cuando fui a Manisa, vi a Selim en una situación poco digna de un príncipe. Rompió mis sueños de gran modo. Él comprendió su error. Me pidió perdón y se arrepintió ante Alá. Pero no se va de mi memoria. Selim hallará el camino correcto. Solo necesita tiempo. Y usted debe apoyarlo. Si se da por vencido, él solo empeorará. No me he dado por vencido, Hurrem.
pero estoy muy satisfecho con mi decisión. Mustafa gobernará Estambul de manera justa. Que todo sea para mejor.